Enlace con la comunidad se trasladó al barrio Provivienda a raíz de las denuncias presentadas por habitantes del sector debido a las problemáticas con el alumbrado público, contaminación ambiental e inseguridad en la vía. Y aquí en este sector está habiendo mucha inseguridad. Tenemos el problema de las vías también. Por ejemplo, anoche en la parte de inseguridad, una señora a las 11 de la noche la atracaron. ¿Por qué? Porque la poda de los árboles no se ha hecho. No hay luz de noche. O sí hay luz, pero los árboles no permiten que se pueda ver bien. Entonces necesitamos que por favor vengan a podar los árboles, que arreglen las vías, porque la vía aquí abajo en el caño, ahí eso está horrible, ahí eso es una trocha completa. Los ciudadanos afirman que llevan más de 15 días sin iluminación en la vía principal del barrio Provivienda. Hace 15 días estamos en esto, ya, entonces no es justo pues que se toquen puertas y nadie preste atención. La falta de luz ha ocasionado el incremento de hurtos y accidentalidad en la vía. El tema de la luz, por ejemplo, hay lámparas que sirven, pero como el árbol es tan frondoso, no permite que se vea bien la vía. Entonces eso produce mucha oscuridad. Y necesitamos que venga el personal de infraestructura, al arreglo de la vía, que vengan las personas encargadas en el tema de la poda de los árboles. No solo aquí, por ejemplo, en el barrio donde yo resido también hay un palo de mango que ya está seco, en cualquier momento se va a caer y nadie le ha prestado atención al tema. Por parte de Enlace con la comunidad y de los habitantes de la Comuna 5, se hace el llamado a las entidades competentes para dar una pronta solución a las problemáticas que viven en el barrio Provivienda. Se intentó una respuesta con la empresa encargada, pero por el momento no fue posible.